Bueno, muy bien, muchas gracias. Estamos de vuelta y es el momento, como dijimos antes del corte, el momento de yoga para niños. Estamos con Iván Abarro, justamente de la Asociación de Yoga para Niños. Es un gusto tenerte, Ivana, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias a ¿Qué ustedes. vamos a tener ahora? Y veo que estás muy bien acompañada por tus hijas, Ivana, ¿no? Sí. Son las alumnas que tenés. Soy las alumnas. Bueno. ¿De qué nos vas a, mostrar ahora con este tipo Vamos de a yoga con mostrar niños? una clase de yoga para niños. ¿Sí? Dale, cuando vos quieras, comienzas. Comenzamos. Bueno. Chicas, sentaditas. Bueno, para toda clase de yoga, ¿sí? Comenzamos, ¿cómo hacemos? Saludándonos. ¿Sí? Entonces, vamos a mover la cabecita hacia un lado y decimos hola, hola. Hola. Movemos un hombro. Hola. 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 Movemos el otro. Hola. 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 Movemos los dos. Hola. 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 Muy bien. Ahora hacemos circulitos con los hombros. Qué placentero, porque para toda clase de yoga comenzamos a despertarnos a los musculitos. ¿Sí? A la conciencia del cuerpo. Muy bien. Ahora apoyamos las manitos atrás. ¿Sí? Ponemos las piernitas apoyadas y nos vamos a saludar con estirando una piernita. Hola. 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 Apoyamos. Salimos con la otra. Hola. 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 Estiramos una piernita y flexionamos y extendemos el pie. Muy bien, ¿cómo se saludan esos piecitos despertándose? Apoyamos, sacamos el otro. Hola, hola, hola. Muy bien, qué feliz que estamos, ¿sí? Ahora colocamos las piernitas así, plantitas del pie juntitas. Volvemos a poner las manitos así. Y cerramos y abrimos las caderas. Hola, hola, hola. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Saben qué vamos a hacer hoy? Vamos a representar un cuento. Este cuento se trata del cumpleaños del señor Sol. ¿Quieren que lo hagamos? ¿Sí? ¿Comenzamos? Bueno, nos vamos a parar. Bien despacito. Nos paramos, Lola. Muy bien. Ahí subimos lentamente, entramos el aire. Estiramos bien los bracitos hacia atrás porque este sol, como es el cumpleaños, abre bien el pecho. Tiene que brillar mucho. Como este sol es muy coqueto, se peina con un brazo el pelo. ¡Ay! Porque quiere estar brillante. Y ahora sale con el otro brazo. Se peina los rayos, porque quiere estar radiante en su cumpleaños, ¿sí? Este sol lo acompaña a su amiga cigüeña. Bajamos el tronco, ¿sí? Doblamos un poquito las rodillas, nos tomamos con las manitos atrás de las pantorrillas, bajamos la cabeza y podemos, si podemos, estiramos un poquito las rodillas. Esta cigüeña se encarga de decorar el cumpleaños. Entonces va a ser unas lindas guirnaldas. Nos paramos despacito, siempre entrando el aire, con forma de triángulo. Vamos a levantar, vamos a adelantar una piernita hacia adelante. Yankee, una hacia adelante, la otra hacia atrás. Una piernita hacia adelante, la otra hacia atrás. La de atrás, giramos el pie. Y nos inclinamos con el tronco, mirándonos la piernita de adelante. Y ahora, si podemos, estiramos la manito hacia arriba y hacemos un hermoso triángulo. Bajamos despacito, muy lento, porque en yoga se trata de sentir los movimientos. Volvemos al centro con los dos piecitos. Inhalamos, subimos. Vamos con la otra piernita hacia atrás y lo hacemos hacia el otro lado. Muy bien. Giramos el pie que está atrás.
Bien, respiramos. Bajamos exhalando, sacando el aire. Hasta donde lleguemos. Y si podemos, nos miramos. La manito que va hacia el cielo. Qué hermoso triángulo. Y nos quedamos respirando. Muy bien. Y bajamos despacito ese brazo. Llevamos ahí. Muy lentamente. Y les voy a contar que también en esta fiesta vino su amiga la luna. ¿Sí? Entonces llevamos una piernita hacia atrás. Apoyamos la rodilla. Apoyamos el antepié. Subimos los brazos. Y esta luna es tan elegante que saluda hacia un lado. Bajo la otra manito, me apoyo en la rodilla. Muy bien. Vuelve. Me miro la manito. Y saluda hacia el otro lado. Esta luna también está muy contenta de venir al cumpleaños del sol. Porque aparte, ¿saben qué les regala la luna? ¡Una chocotorta! Ahora armamos con la otra piernita. ¿Sí? Volvemos. Subimos. Llevamos la otra pierna hacia atrás. La contraria. Bajamos. Apoyamos el antepié. Llevamos la caderita hacia adelante. Inhalamos, subimos los brazos. ¡Qué luna tan elegante! Y vuelve a saludar hacia un lado y hacia el otro. Está muy contenta de haber hecho una chocotorta. ¿Sí? Bien. Ahora hay otro amigo del sol. El sol tiene muchos amigos. ¿Sí? Y vino su amigo, el dragón. Estiramos las piernas, nos ponemos de costadito, ¿sí? De costadito. Apoyamos el antebrazo, ¿sí? Y subimos el brazo contrario hacia arriba. Este dragón también desplaza sus alas porque está muy contento de traer a su amigo el sol, ¿sí? Volvemos al centro, caminamos con las piernitas hacia el otro lado. Nos volvemos a acostar. Este dragón está fascinado. Volvemos a subir el brazo, desplegando esa alita que tiene, porque estos dragones son voladores. Y otra vez saluda y entra el aire. Exhala el aire. Saludando. ¿Sí? Muy bien. Y Este amigo, el dragón, se encargaba de traer a cumpleañero. ¿Quién era el cumpleañero? El sol. Entonces nos vamos a parar. Lentamente subimos, 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 subimos. Entramos el aire hacia arriba y hacemos un gran sol. Con una sonrisa grande, grande, grande. Y este sol tiene los ojos tapados, bien cerrados los ojos. Y ahora los abre. Con cara de sorpresa. Cara de sorpresa. Y mira hacia un lado. Y mira hacia el otro. Y cuando toma mucho aire por la panza y quiere soplar la vela no está. La torta, chocotorta, no tiene vela. Entonces puso cara de triste. Entonces se desilusionó al señor sol. Pero no saben quién llegó. Llegó su amigo el oso. Nos acostamos despacito. Nos llevamos las piernitas al tronco. Y este oso dijo: no se preocupen, porque yo soy el mejor mago que existe. Entonces, estiró una piernita hacia arriba y dijo: ¡abracadabra! ¡Que aparezca la vela! Y en la punta de su patita apareció la vela. Entonces, despacito, de costadito, nos levantamos y vamos a saludar al señor sol nuevamente. Llega el señor sol. Inhalo, subo los brazos.
entra la panza con el aire, saca el aire por la nariz y sopla la vela. Entonces todos los amiguitos se sentaron muy con caras de contento que se había terminado un gran cumpleaños, muy divertido, donde había salido todo muy bien. Pero estaban tan cansados todos que se estiraron. Nos estiramos para un lado, nos estiramos para el otro. Estábamos muy cansados de tanto cumpleaños. Entonces estiramos las piernas. Así, al revés. Con los piecitos para afuera. Vení. Con los piecitos para afuera. Ahí. Ponemos la cabecita, nos acostamos despacito para relajar. Muy lentamente. Relajamos los pies. Relajamos las piernas. Soltamos las caderas. Mientras tanto vamos respirando por nariz. Profundo y lento. Y recordando todos los episodios que habíamos pasado en este hermoso cumpleaños. Relajamos las manos. Soltamos los brazos, los hombros. Soltamos todos los musculitos que tenemos en la cara. No apretamos los ojos. No apretamos los dientes. Soltamos el pelo. Y seguimos respirando. Y como estamos en el bosque, porque el cumpleaños fue en el bosque, junto con los astros del cielo, escuchamos el sonido de los pajaritos, que también siguen festejando ese cumpleaños tan divertido. Y muy lentamente vamos moviendo los piecitos hacia un lado, hacia el otro, como más me guste, pero en forma muy lenta, como despertándolos. Ahora doblamos una piernita y la estiramos, patinando en el piso, no despegando los pies, sino rozando el piso lento, lento, lento. Subimos las dos piernitas flexionadas, dobladas, y las llevamos hacia un lado y nos estiramos. Estiramos la cintura hacia el otro, como pidiéndole permiso a nuestro cuerpo para mover. Estiramos las piernitas nuevamente. Ahora las manos, abrimos y cerramos los dedos, acariciando el pasto, lo fresco del pastito, el aire que inhalamos y entramos por nariz, purifica nuestros pulmones, nuestro cuerpo lo llena de vida y exhalamos todo tipo de tensiones. Y ahora nos vamos hacia un lado, como si nos fuéramos a dormir. Y ahora vamos hacia el otro, como rolando en nuestro cuerpo hacia un lado. Mantenemos los ojitos cerrados si queremos. Y nos quedamos en un costadito. Y cuando tengamos muchas ganas de levantarnos, apoyamos un bracito, la mano contraria, el codo. Sin esfuerzo de la columna, sin esfuerzo de la cabeza. Giramos en el eje hacia adelante. Nos tenemos que volver a saludar. ¿Sí? Entonces, vamos a mover de vuelta la cabecita hacia un lado diciendo chao, chao, chao. Los hombritos. Chao,
Chao. Chao. Los bracitos. Chao. 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 Los dos bracitos hacia arriba. Chao. 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 Las dos manitos hacia arriba. Chao. 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 Ahora estiramos los piecitos, las piernitas y nos saludamos. Chao. 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 Muy bien. Y ahora vamos a dibujar un gran corazón. Hacemos un gran corazón, ¿sí? Partiendo ahí con los dorsos de las manos. Inhalamos, entramos el aire. Y dibujamos un corazón de muchos colores. Sacamos el aire, lo llevamos al corazón. Ponemos las manitos así, los dorsos. Juntamos los pulgarcitos. Y saludamos con una mariposita. Y les damos las gracias a todos por compartir esta hermosa clase de yoga para niños. Los esperamos la próxima. Muy bien, muchísimas gracias, Ivana. La verdad que sin querer los chicos van haciendo yoga a través de un cuento como lo ibas relatando, lo ibas contando. Así que me gustó muchísimo y me gustaría que me presentes a estas dos hermosas alumnas que trajiste. ¿Cómo te llamas? Lola. ¿Y vos? Bianca. Bueno, Lola, muy bien. Muchísimas gracias por la clase y bueno, lo estaremos esperando la próxima semana. Así que tienen las puertas abiertas de Canal 35. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros hacemos un corte y enseguida volvemos con más información. Pero recuerden, estamos hasta las 12:30. No se vayan.